Se informó sobre el fallecimiento de Sasha Montenegro. De acuerdo a los primeros reportes, la primera actriz de 78 años fue hospitalizada de urgencia tras sufrir un derrame cerebral en su domicilio, ubicado en Cuernavaca, Morelos. El incidente ocurrió durante la mañana de este día y fue derivado del cáncer de pulmón que padecía. Montenegro, quien ganó fama a través de sus apariciones en el cine mexicano durante las décadas de los 70 y 80, fue atendida de emergencia después de que los servicios médicos fueran llamados. Sasha Montenegro, nacida en Bari, Italia, adoptó a México como su hogar desde una edad temprana, consolidándose años después como una de las figuras más emblemáticas del cine nacional. Asimismo, trabajó al lado de otros grandes artistas y contribuyó a algunas de las producciones de la industria del cine mexicano más recordadas de la época. Descanse en paz.